30 segundos. ¿Ya? Hola, ya acabamos, ya vino nuestra presentación en la cocina. Ahora la chef va a degustar nuestro platillo, la temática cocina poblana, y les recuerdo el ingrediente principal es el chile poblano. Muy bien, bueno, vamos a probar. Muy bien. A lo largo de su preparación, sí me di cuenta que tienen las bases, digamos, definidas. Sin embargo, hay que trabajar sobre ellas. El roux me parecía un poco falto de consistencia. Le hacía falta más consistencia. En cuestión de pelar los chiles, me pareció que falta un poco más, definitivamente debe estar completamente limpio, si ven todavía tenemos un poco de piel, entonces eso a nivel visual, ustedes me lo dijeron, no es muy agradable, ¿no?, y apetecible para el cliente, entonces esto definitivamente es muy importante. Me hubiera gustado pues que tuviera un poco de más, algo más vistoso, independientemente de que es un plato pues tradicional y clásico sencillo. Me hubiera gustado tener a lo mejor una pequeña guarnición, ¿verdad?, al lado, un poco colorida, tal vez una zanahoria, a lo mejor un poco de crema, un extra. Sí, algo que le diera un poco más vistoso, color, ¿no? A nivel de sabor, bueno, es un sabor correcto, ¿verdad? No me hace falta, digamos, sal, sin embargo, yo creo que un poco de más de tiempo en el que el chile hubiera estado más en el líquido, hubiera tomado mucho más sabor. Vamos a probar el agua. Esta agua la hubiera presentado definitivamente con un popote, porque si ven está asentada ya en la parte de abajo. Por lo tanto, definitivamente ahorita lo que estoy probando, inclusive, es pura agua, porque el hielo ya se está derritiendo. Entonces, el sabor es muy diluido, no percibo realmente un sabor a piña intenso. Sí, definitivamente me hubiera gustado mucho menos agua, hacerlo un poco más concentrada para poder detectar mejor ese sabor. La garnitura, definitivamente, bueno, aparte de sencilla, me hubiera gustado pues que recordaran más bien el ingrediente principal, que es la piña, una rebanada con todo y la cáscara, haciendo un triángulo que es muy clásico, pero muy bonito, hubiera podido pues tener una mejor presentación. La cuchara, recuerden, de la mise en place, ya llevaron clase de servicio, la cuchara va del lado derecho, ¿sale? Del lado izquierdo. Chef, le presentamos nuestro platillo. Es un rollo poblano con una guarnición de granos de elote, salsa de champiñón, un pico de mango y un pico de gallo de mango y nada más. Los rollos, bueno, adentro tienen el chile poblano, que es el ingrediente que nos tocó en este caso. La cocina es, digamos, poblana y el agua es de mango con una escarchada de chile piquín. Esperemos le guste. A ver, ¿ustedes me sugieren? Acompañarlo con la salsa de champiñón. Muy bien. Pues quisiera decirles, a nivel de técnica,
Creo que vi una buena organización, sobre todo mucha comunicación entre ustedes. Cuestiones, a lo mejor un poco de organización al final, sobre todo cuando ya tenían el tiempo encima, ¿no? Okay. Sí se vio, ¿no?, que dejaban un poco ahí las tablas con algunas cosas pues mal puestas, pero bueno, al final lo recogieron. A nivel de cortes y buenas técnicas, lo que sí quisiera, bueno, decir a nivel ya de platillo sería, bueno, además centrar un poco más en el rollo para que tenga el relleno completamente en medio. Okay. Me parece un platillo muy colorido, un platillo, podría decir, divertido porque tiene, juegan con muchas texturas. Me gusta el hecho de haber pues tenido ese toque fresco, ¿verdad?, de este pico de gallo que parece como un relish, solo que, bueno, yo diría que se repite un poco, digamos, el estilo del chile poblano, se parece mucho al pimiento, ¿no? Entonces, probablemente yo me gustaría sustituir el pimiento por alguna otra verdura, por ejemplo, okay. Me hubiera gustado calabacitas, ¿no? Calabacita, a lo mejor inclusive una florecilla por ahí, ¿no? Ahora vamos a probar la vida. Un poco de más frío principalmente, el sabor del mango está bien presente, probablemente un poco de más concentración, el toque de picante, ¿verdad?, lo hace también bastante atractivo. La guarnición sí se las indico un poco, ¿verdad?, porque está un poco más contraportada, creo que ya fue hasta el último. Sí, disculpen. Al final me parece que sí se repitió un poco, no sé si fue, digamos, por también el presupuesto, pero pues teníamos en el pico de gallo también mango y en la bebida mango. Pues ese sería, en general, mi apreciación. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues ha llegado el momento del veredicto. Voy a empezar primero con el equipo, ¿no? Quiero decirles, chicos, pues felicitarlos por su esfuerzo. Sin embargo, yo creo que sí, esta vez los presionaron los nervios. El platillo, pues ustedes lo probaron. Es sencillo, digamos, para los 100 pesos que tenía, creo que pudieron haber aprovechado mucho más. Les sobraron pesos. Me parece que lo mejor que pudieron haber hecho era terminarse todo para poder presentar realmente un platillo más completo. Al segundo equipo, quiero felicitarlos también por ese espíritu que tienen de empuje, de ganas. Me parece que aprovecharon muy bien su presupuesto y pues yo les auguro con esa actitud también mucho éxito, ¿verdad?, en eso que es la gastronomía. Pues sí. Muchas felicidades a los dos. Y ahora sí, vamos con la puntuación. Para el equipo número uno, en presentación les puse un punto. En técnica tenemos 3 puntos, sabor, 3 puntos y originalidad, 3 puntos, con un total de 10 puntos. El equipo número 2, la presentación, colores, texturas, ¿verdad?, cocciones, 4. En la técnica, 4 puntos, sabor, 4 puntos y originalidad, 3 puntos, con un total de 15 puntos. Muchas felicidades. Gracias. Pues muchísimas gracias, Chel, por probar nuestros inventos. Y pues gracias por estarnos ahí presionando y viendo nuestros errores. Gracias. Felicidades. Bien, un poco decepcionado, pero bien. Sí, nos faltó un poquito más de organización. Es una experiencia pues que nos va a servir mucho a la larga, ¿no?
me encantó. Me encanta la cocina y pues me encanta estar en todo el ambiente. Muy, muy padre la experiencia. Muy emocionada, al principio un poco nerviosa, pero después se pasaron los nervios, empezamos a cocinar y dentro de la cocina pues todo se te olvida. ¿Qué es pasión por lo que haces? En realidad cuando te gusta algo se nota en tu trabajo y en este caso mis compañeros y yo lo disfrutamos y yo creo que ese es el éxito. Pues nada más que dejen volar más mi imaginación y ya, o sea, igual, hay veces en las que los nervios no te dejan hacer nada, pero pues bueno, nos pasa a todos, unas veces sí, otras veces no. Muy emocionada porque ganamos, ya nos tocaba ganar y pues lo que sigue. Quieres ver Canal Puebla.